mami. Pero banca, tú estás sucio, echa para allá. Pero, claro que estoy trabajando. No, está muy sucio. ¿Qué tú haces ahí sola? Chateando. Echa para acá, yo no soy un monte. No, echa para allá, tú estás muy sucio. Viste, yo no tengo que trabajar. Vete a bañar. ¿Tú crees que tú no puedes salir conmigo? No, nunca, y menos así. Pero yo lo que estoy trabajando realmente. No, echa para allá. ¿Cómo tú le llamas? No sé. Pues porque tú no puedes ni hablar conmigo, porque yo soy una persona mira, humilde, trabajadora. Pero tú no te ves. ¿Qué? Vergüenza debería de darte, mira cómo tú andas, los zapatos. Eso es lo que hay, dime tú. Ay, no. No vas a echar para acá, vas a hablar conmigo, porque... No. ¿Qué tú haces ahí? Mira, yo ahora mismo voy a vender esta botella. Si tú quieres, podemos salir a comer algo después de que yo la venda. ¿Y tú crees que con eso te... eso no te va a dar ti para nada? ¿Cómo para nada? Claro. No, hice para allá. No voy a perder mi tiempo. No, yo no voy a perder mi tiempo contigo. Pero dime tú, eso es lo que yo tengo, yo te puedo ofrecer más de ahí trabajando todos los días recogiendo botellas y vaya. No. Así no. Pero porque tú no lo puedes aceptar, porque vamos a hablar como amigos, porque. No, hice para allá. Yo tengo que trabajar. Yo no soy un monstruo. No. Hice para allá ya que tú hueles muy mal. Mira, yo te vi ahí, estaba recogiendo botellas y tú me llamaste la atención. Miguita, ¿pero tú crees que tú un día no puedas salir a comer por ahí conmigo? Eso no es nada. Mira, no, es que a mí me gustan los tipos con buen calzado, con joyas. Y tú no eres de mi tipo. Mira tu vestimenta. Pero que yo vengo a trabajar, yo ahorita pongo lindo, vendo una botella. No, me gusta la persona con dinero, con alta baja. No, tú. ¿Qué va? Tú no vas conmigo. ¿Y por qué? Búscate a una... de esa loquita que andan también por ahí, recogiendo botellas. No, pues mira, yo acabo de venir a trabajar. Vengo trabajando humildemente, recogiendo mi botella. De aquí a un ratico en la tarde, yo la puedo vender. Me den, no sé, 200, 300 pesos. Lo único pesos. Que te puede salvar a ti es una lotería. Y ni creo que te salve. ¿Una lotería? Ni creo que te salve. No, pero Dios está ahí. Yo la juego de vez en cuando, nadie sabe. Uh-huh. ¿Tú crees que algún día tú puedas salir conmigo por allá a comer algo? No. Nunca. Ok, está bien. Vamos a ver entonces. Hey, por favor, dame la hora ahí. Son las 12. ¿Tú crees que la banca está abierta ahora? Sí. Gracias, mire, está abierta. Sí.
Hey, hola, amiguito. ¿Y tú de nuevo? Pero tu maldito loco al diablo. ¿Pero qué tú haces aquí? Tu maldito loco al diablo que tú tienes. Pero yo lo que ando trabajando. Un trabajo al diablo, toma a ti con ese bajo que tú tienes. Ese día ahí, compadre. Ese día ahí, rueda. Vete para allá que tú quieres. Ese bajo acá, rueda. Quiere demasiado. Pero por qué yo me voy a ir, porque yo no estoy haciendo nada más. Me anda persiguiendo. Pues mira, amiguita. En vez de usted estar insultando, lo mejor tienen de comer porque ustedes no saben a lo que puede llegar él en un mañana. Pero ayúdalo tú entonces. Pero ayúdalo tú. Yo porque no tengo, si no le hubiera dado algo. Bueno, voy a bien, ser ahí los dos. Gracias, por el consejo. Está bien. Yo veo todo. Por favor, Dios, ilumine, porque Dios sabe que yo he pasado mucho. Por favor, Dios. Sáqueme de pobre, mire cómo yo no tengo nada. La gente me desprecia, Dios mío. Ilumíneme, por favor, según usted. Póngame los números ahí de la Lotería Nacional. A ver, que es un numerito ahí. Señor, 05. Espérate, ¿cuál? 05. Yo tengo ese. Busca el otro. Aguala Dios. 01. Exactamente, tengo ese también. Espera, dame el otro. Sí, 04. Gracias, eso es mi Dios. Me saqué. Gracias, mi jefe. Gracias. Hablamos, cuídate por ahí. Suerte. Hablamos. Podía no conocerlo y hablar, pero tú te me negaste. Sí, yo sé, pero entiéndeme, pero
ya yo cambié, ya yo sé de que uno no puede juzgar por la persona, pero me puedo dar otra oportunidad de poder salir y así conocerme. ¿Cómo? ¿No oí? ¿Cómo fue? Poder conocerme mejor. No, es que yo no puedo porque usted no puede coger a la persona por su aspecto. Yo era un pobre diablo, recogía mi botella normalmente, una persona humilde. La gente me rechazaba. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de yo sacarme la lotería. Ahora soy nueva persona, vivo bien, tengo otro heavy. Yo lo siento mucho, amiguita. Tú me dijiste que tienes novio y yo no puedo salir contigo con personas interesadas. Hablamos luego. Cuídate. Que tú no puedes clasificar a la persona por ser pobre o rico. Ahora mira la mansión que tiene ese hombre. Oye, oye, menor de acá. Yo como que te invito a ti. Pero claro. ¿Cómo te va? Me va bien. Y dime, ¿la familia cómo está? Como bien. Ah, yo te quería hacer un regalo por darme la gracia la vez que tú me defendiste. Ah, toma. Cuídate por ahí. Claro, muchas gracias, jefe. Tú sabes. Vamos a ver, suerte con eso. Gracias.